Recién hablaba con uno de los diseñadores que comenzó, Alberto creo que se llama, que comenzó esto en el año 74, le decía el año que yo nací. Increíble que los argentinos hayamos tomado tanto tiempo para avanzar, pero bueno, hoy estamos decididos a hacerlo, terminarlo, y estos 75 kilómetros son apenas una partecita, tenemos 25 para habilitar pronto para el lado de Bariloche, para fin de año estar casi con la obra terminada hasta Bariloche, va a estar los 600 kilómetros del corredor completamente asfaltado, salvando vidas, facilitando en la vida a la gente, que es lo que queremos, ¿no? Unirnos, conectarnos y vivir mejor y más tranquilos. Nos queda, nos van a quedar algunos tramitos menores y puentes, pero se va a disfrutar enormemente y es un cambio realmente importante, radical para Río Negro y para los que vienen acá, ni hablar, ¿no? Y hay dos ingresos que hay que hacer de especiales, digamos, para que no se ingrese de la ruta directo, así que son dos proyectos que están en obra, digamos, tiene que construirse. ¿Pero ya están aprobados? Hay dos proyectos aprobados. Lo que está viendo técnicamente qué es mejor, si una rotonda circular o de tipo derivador o canalizado, pero bueno, nada se hace. ¿Se empieza a hacer algún puente también para comunicar entre los vecinos? No, por ahora no. Puente no es necesario, no hay tanto requerimiento. Sí, los dos distribuidores de ingreso, digamos. Se va a hacer pavimento urbano, pero no lo va a hacer Vialidad Nacional, sino con obras públicas. Bueno, ya el intendente Carlos estuvo trabajando con Interior, que es el que se encarga de eso. Si hay algo importante que el presidente siempre dice, trabajar en equipo. Cada zapatero zapatos, cada uno hace lo que tiene que hacer. Vialidad Nacional nos toca hacer las rutas, hacer las interconexiones provinciales, nacionales, conectar pueblos, y adentro de los pueblos, obras públicas con la de Intendencia, con la Gobernación, son los que se dedican a eso, pero están asegurados los fondos de Nación para la Intendencia para hacerlo. ¿Y eso se podrá hacer antes de las empresas que hoy tienen las plantas de asfalto en cercanías de Jacobacci lo puedan concretar en el corto tiempo? Y es lo ideal, ahí sí desconozco los tiempos, pero es lo ideal.